Did I not clearly explain the circle of trust to you, Greg? Yeah, I think I got it. Then is there something you want to tell me? I don't think so. See, if I can't trust you, Greg, then I have no choice but to put you right back outside the circle. And once you're out, you're out. There's no coming back. Well, I would definitely like to stay inside the circle. El círculo rojo de Mauricio Macri. Lo que el jefe de gobierno porteño ha definido como el círculo rojo, que le da instrucciones. ¿Quiénes eran, Mauricio, los que intentaban unirlos? ¿Qué sectores eran los que intentaban unirlos? Yo diría que lo que yo llamo el círculo rojo, que es Clarín. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar. Clarín integraba... No, yo no lo viví como que alguien llamó, ¿no? Era como una... Amigos... Que influían. Como cuando te quieren casar, ¿son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde hace 4 años o hace 2 años? Sí, también puede ser. Lo de Círculo Rojo es un invento con Durán Barba. De hecho, está escrito en sus libros que es grupos de poder concentrados, a veces reunidos de manera institucionalizada, a veces no, que accionan para conducir a través de la política sus propios intereses. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Lo que yo llamo el círculo rojo. Nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década. Sí. No ahora, desde hace años que hablamos de eso. Yo no sé qué es el círculo rojo. Dentro del PRO desde hace años que hablamos de eso y hablamos del círculo rojo en términos de esa minoría en un país que está sumamente politizada. Esa minoría es la que siempre está interactuando con nosotros y te van por la calle y te dice, por favor, únanse, únanse. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el PO. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hace. Te dice, por favor, únanse, únanse. No estaba hablando del establecimiento, sino del ciudadano común más politizado. Es un ciudadano cualquiera que está muy politizado. Son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde hace 4 años o hace 2 años. Sí, también puede ser. Es un ciudadano cualquiera que está muy politizado. Círculo Rojo son gente que forma opinión pública. Periodistas, empresarios, es gente que tiene una visión de la política que es bastante distinta de la visión de la política que tiene el hombre común. Es un ciudadano cualquiera que está muy politizado. Mauricio se refirió a lo que llaman los formadores de opinión. Periodistas, la gente que forma opinión en un país. Es un ciudadano cualquiera. Yo no sé qué es el círculo rojo. ¿Quién nos junta a los que piensan distinto para solamente oponerse a una política de gobierno? ¿Quiénes son? ¿Qué es el círculo rojo? Y bueno, está claro que lo que la presidenta definió como los titulares. ¿Y quiénes son los titulares? Mañeto forma parte del círculo rojo. El grupo Clarín. Sí, el grupo rojo. La Nación. La Nación, el grupo Techín. Roja, Techín. La Sociedad Rural Argentina. Los bancos, ¿no? Que se quedaron sin el negocio de la jubilación. Los que concentran el capital, los que decidieron siempre en la Argentina, que no es el poder político. Ernesto, los conocés y los escribiste antes de que los conociera yo. Entre otras cosas, los dueños de este lugar donde estamos nosotros ahora. Es decir, Mañeto está haciendo... Entre esos, por supuesto, que son los que definen las estrategias, no me cabe ninguna duda. Son los mismos... ¿De quiénes? ¿De los dirigentes de la oposición? Por supuesto. ¿No puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Lo que yo llamo el círculo rojo. ¿Son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde hace 4 años o hace 2 años? Sí, también puede ser. No entra en la sociedad esta ansiedad que puede tener el círculo pequeño. El círculo rojo. El círculo pequeño es 4% que rodea a los políticos, los periodistas, los otros. Hoy sería una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante de señor Mañeto. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto. De señor Mañeto, ninguna cosa, nada que tenga relación con la organización ni del espacio ni de la posición de Macri en ese espacio. ¿A qué fueron a la casa de Mañeto? Se habló del país, se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa o varias alternativas. Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Quería saber qué pensaba el peronismo federal de esto, cómo era, qué pensaban de la economía, qué pensaban del futuro, cómo nos íbamos a armar. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, van a ir a interna, no van a ir. Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Lo que yo llamo el círculo rojo. Lo dice cuando le soltaron la mano. Al mismo tiempo esa contradicción, porque Macri después de esa entrevista
Dice también que, bueno, le preguntan por esa alianza con Massa, esa alianza de hecho, que él mismo dijo, yo hablé con Massa y decidimos ir juntos. Hay un acuerdo que él niega haber hecho. Ah, no, él no niega el acuerdo. Él dijo que sí hizo un acuerdo conmigo. Le voy a preguntarle, preguntarle. ¿Hay un acuerdo con Mauricio Macri? No, yo soy del Frente Renovador, papi. Si negase sería un mentiroso. Macri dice, bueno, ahora tenemos el voto útil. El voto útil es votar a Massa. Después de octubre vemos. Cuando te pregunté si vos apoyabas a Massa, me dijiste sí. En función de un voto útil. De un voto útil. Lo que no significa que, digamos, en el día después tengamos algo para construir juntos. Yo no dije ni que era hasta el 27 de octubre. Lo que no significa que en el día después tengamos algo para construir juntos. Esto lo que muestra es, evidentemente, una inexistencia de proyecto. Es una falta de coherencia que no es confiable ni siquiera para ese círculo rojo. Lo mismo, digamos, el caso de Stolbizer o el caso de Narváez. ¿Entiende que más es el candidato de Clarín? Bueno, creo que hace falta solamente mirar el diario y uno ve con claridad cuál es el candidato que el grupo está promocionando. Hoy leí un artículo en donde prácticamente anunciaban una posible deserción de la candidatura. Yo lo leí, creo que usted también. La pretensión de este círculo rojo es frenar al kirchnerismo, pero con un objetivo posterior, que es imponer una nueva agenda, que en realidad de nuevo tiene poco y nada si uno observa cuáles son los postulados de esa agenda que ha expresado, por ejemplo, Sergio Massa. El círculo rojo fija una agenda también. Y yo creo que lo escuchamos, especialmente a Sergio Massa, cuando le habló al plenario de los industriales y le prometió devaluación monetaria, vuelta a un ciclo de endeudamiento público, sinceramiento con las tarifas, que quiere decir tarifazo. Lo que dijo Massa ese día, volver a endeudarse, volver a permitir que los bancos intervengan en el sistema previsional, es decir, las cosas que se modificaron positivamente en esta década, revertirlas. Imponer una nueva agenda, que en realidad de nuevo tiene poco y nada. Frente Renovador, Cariglino. Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Medrado, que está con Massa, acaba de decir que hay que votar a Barrio Nuevo para jerarquizar el Parlamento. Nuestro compañero Luis Barrio Nuevo, que sin duda es el hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Cariglino, parte del Frente Renovador. Por supuesto. Sebastián Cabello volvió a hacer noticia por la decisión que había tomado la Cámara de Casación Penal de levantarle la inhibición para conducir. Espero que la justicia revea esta medida que tomó. Cabello en algún momento intentó volver a sacar un registro. Sí, de hecho lo sacó avalado por el intendente Jesús Cariglino. Este es el registro de conducir. Cabello Sebastián, expedido el 24 de junio de 2010. En este caso, Malvinas Argentinas se lo expidió. Él no podía sacar el registro porque figuraba en el sistema, pero este intendente se lo otorgó igualmente, ¿no? Frente Renovador, Cariglino, Imponer una nueva agenda, que en realidad de nuevo tiene poco y nada. Gran parte de la oposición política construyen una agenda que no les propia, sino que hay una estrategia que es previa, que tiene que ver con estructuras corporativo-económicas mediáticas, que es la que va definiendo hacia dónde ir, con quién, cómo, cuándo un candidato tiene que ser puesto frente a la sociedad y cuándo ese candidato es puesto al costado. Y cuando ese candidato es puesto al costado, ¿por qué hoy Massa y ayer Macri o pasado mañana de vuelta Macri? Guess who's back in the circle of trust.